tu producción agraria. No puede quedar en el aire. Con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía, tu producción estará asegurada ante las adversidades climáticas. Infórmate. El cambio climático nos está complicando mucho la vida a los agricultores y ganaderos. Contrata tu seguro agrario con UPA y asegura tu explotación. Asegura tu futuro. Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Y Cobre Nordox, que te ofrece el formulado más eficaz y cómodo de utilizar. Además de ser la alternativa más segura para el aplicador y el medio ambiente. Maso, soluciones de confianza. El consejero de Agricultura ha presentado los presupuestos en el Parlamento de Andalucía. Los agentes sociales comparecen para valorarlos. Luis Planas participa en una nueva reunión en Bruselas con los efectos de la Dana y las negociaciones pesqueras como puntos clave. Desde el Bajo Guadalquivir conoceremos cómo se desarrolla la segunda campaña anual del maíz dulce, un cultivo que poco a poco gana superficie y mercados. Además, como siempre, les ofrecemos la información más destacada del sector agroalimentario andaluz aquí, en Cuaderno Agrario. Ya se conocen con detalle los presupuestos andaluces y los fondos con los que contará la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Ramón Fernández Pacheco comparecía hace unos días en el Parlamento y destacaba que la partida destinada a agricultura supera los 1.900 millones de euros, cantidad que asciende a más de 3.500 si se incluyen los recursos del Fondo Andaluz de Garantía Agraria. El consejero ha destacado que con estas cuentas se vuelve a poner en valor el apoyo de la Junta al sector agrario y pesquero andaluz y la apuesta por una política de agua que sigue una hoja de ruta para afrontar la sequía, basada en planificar, invertir y ejecutar. También ha subrayado la atención a las áreas rurales, que son el 98% de los municipios andaluces. Y me refiero al apoyo al desarrollo de los municipios rurales de Andalucía, que son el 98% de los municipios que tenemos en nuestra tierra, al apoyo a la actividad agraria y agroalimentaria, que sin duda es la principal fuente de empleo en la gran mayoría de estos municipios. Asimismo, quiero subrayar cómo la Consejería sale en auxilio de muchos núcleos rurales con inversiones en depuración, en abastecimiento en alta, en mejora en caminos rurales, acciones que hacen de nuestro presupuesto indiscutiblemente un presupuesto de marcado carácter municipalista. Nuestra consejería es sin duda la gran inversora en la Andalucía rural. Fernández Pacheco ha recordado que la Consejería de Agricultura destinará 1.485 millones a inversión pública, con lo que concentra más del 25% del presupuesto total para este fin. Y ha destacado que la política de aguas recibe 555 millones de euros. Plantar cara a la sequía sigue siendo la principal preocupación y ocupación de esta consejería, que va a trabajar también a lo largo del año 2025 por ampliar la depuración, las aguas regeneradas, mejorar el abastecimiento en alta, modernizar nuestras presas y continuar con la restauración y adecuación ambiental de nuestros cauces. Ahora mismo tenemos 141 obras hidráulicas en ejecución, 51 en licitación pública, además de cientos de proyectos tramitándose. El consejero ha apuntado también como prioridades de 2025 seguir fomentando la modernización de explotaciones agrarias y el relevo generacional. Tras esa presentación, los agentes sociales han ido compareciendo en comisión para analizar el proyecto de presupuesto y plantear sus observaciones. ASAJA Andalucía ha realizado una valoración positiva del planteamiento, aunque ha pedido que las políticas agrarias y medioambientales tengan en cuenta la realidad del sector y no se impongan prácticas diseñadas por quienes no conocen el medio rural. También ha recordado la necesidad de simplificación administrativa de los trámites burocráticos y de una buena gestión de los fondos. Se trata de simplificar trámites y de que los procedimientos administrativos, que en nuestro caso es muy importante porque se tramitan todo tipo de subvenciones, pues que se dé un impulso a la digitalización y a la simplificación de verdad que se viene haciendo poco a poco. Es verdad que se van quitando trámites de en medio, creemos que sobran muchísimos todavía
y que hay que seguir insistiendo en ello para una mejor ejecución de los fondos y un mejor servicio para todos los administrados, ¿no? Por su parte, COAG Andalucía considera que el Gobierno andaluz debería haber hecho una mayor apuesta por el sector agrario, destinando más presupuesto a estas políticas por su importancia. También ha insistido en la necesidad de simplificar las gestiones, priorizar el modelo social en los apoyos y poner en marcha medidas que garanticen que se cumple la ley de cadena. Necesitamos ese observatorio de costes de producción, porque eso es lo único que nos garantizaría, de alguna manera, el que el dumping no cediese. Y esto es clave, para que funcione la ley de la cadena. Esto y un registro gratuito y obligatorio y un simple programa informático nos llevaría a detectar cuándo se vende un producto por debajo de los costes de producción. Y no haría falta nada más. Desde Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía también se ha pedido una mayor apuesta presupuestaria por el sector y se ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar la gestión del agua, en coordinación con el Gobierno de España por sus competencias en la cuenca del Guadalquivir. Si no apostamos por políticas hídricas importantes y realistas para Andalucía, y no van a ser con los aportes de en estos 550 millones, difícilmente los agricultores y ganaderos vamos a tener fiabilidad y vamos a pensar que podemos vivir de la agricultura y la ganadería a partir de los próximos años. ¿Vale? Entonces, en cuestiones hídricas, estamos de acuerdo en que se están haciendo muchas cosas, pero tenemos que ser realistas de que es insuficiente si no se hace coordinadamente con la Administración. Para terminar, UPA Andalucía ha criticado que la partida para el sector primario aumenta solo un 1%, cuando el incremento global presupuestario es del 4,4%, lo que pone de relieve que la agricultura y la ganadería no reciben el mismo apoyo que otros sectores, a pesar de su relevancia económica, y que siguen siendo las grandes olvidadas. UPA pide que esto se corrija y que se priorice al modelo familiar. Demandamos que el esfuerzo económico vayan dirigidos hacia la agricultura y ganadería familiar y profesional, la cual nosotros defendemos y que consideramos piedra angular del sector en nuestra comunidad. En mucha menor medida se deberían de orientar hacia los oligopolios, ya que de lo contrario abocaría a nuestro modelo agrario a la despoblación rural, a la degradación medioambiental y cultural y al aumento del desempleo agrario. Los agentes sociales han aportado a la Comisión sus planteamientos y propuestas de mejora para que los parlamentarios puedan estudiarlos y se pueda valorar alguna forma de incorporación de estas sugerencias. Esta semana se ha celebrado una nueva reunión del Comité de Crisis para el seguimiento de los efectos de la Dana. El ministro de Agricultura ha detallado el avance en las medidas para los afectados, en especial para el sector agrario. El ministro ha subrayado que el Gobierno trabaja en agilizar los trámites necesarios para que las ayudas a los agricultores y ganaderos afectados por la Dana lleguen lo antes posible y que las explotaciones e infraestructuras agrarias dañadas puedan recuperar la normalidad. Hemos aprobado 200 millones de euros para todas aquellas explotaciones que hayan sido afectadas en más de un 40% en su explotación por el resultado efectivamente de esta dana. Hemos movilizado ya a 140 peritos de Agroseguro que junto a las imágenes satelitales más las visitas de campo podrán establecer cuál es la realidad de esos daños. El ministro ha explicado que los agricultores y ganaderos no tendrán que realizar ningún trámite. Las ayudas se abonarán directamente una vez peritadas las explotaciones por parte del FEGA. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presentado en la Cumbre Mundial del Clima, la COP29, que se ha celebrado en la capital de Azerbaiyán, Bakú, la primera estrategia andaluza de aguas regeneradas. Con este proyecto, Andalucía se convertirá en la comunidad autónoma que mayor volumen de agua depure y recicle de toda España. Esto va a suponer una inversión asociada de más de 400 millones de euros, para ser exacto, 408,3 millones, hasta el 2027. Por tanto, cuando digo que esta es una estrategia que se va a hacer real, es que ya la tenemos planificada y organizada. Conseguimos alcanzarlo antes por todas las medidas ejecutadas en los cuatro decretos de sequía, no partimos de cero, ya venimos trabajando desde hace ya 5 años. Juanma Moreno ha aprovechado su participación para destacar el papel protagonista que tienen las regiones en la lucha contra el cambio climático. De las regiones dependen el 70%, y esto es algo que es muy importante que sepamos, ¿no? Por eso
reivindico el papel de las regiones en este ámbito. De las regiones depende el 70% de las medidas de mitigación y el 90% de las medidas de adaptación frente al cambio climático en el marco de la propia Unión Europea. Por tanto, cuando hablamos de adaptación, mitigación, de lucha contra el cambio climático, uno de los grandes protagonistas, sin duda alguna, son las regiones. El presidente andaluz ha recordado que Andalucía es una región especialmente sensible a las consecuencias de la crisis climática y que está demostrando una clara singularidad hídrica que exige audacia en la gestión de los recursos, porque las precipitaciones se producen a un ritmo desordenado, escaso e impredecible. Tras esta cumbre, Juanma Moreno ha firmado un acuerdo por el cual Sevilla será la sede permanente del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Desalación y Reutilización de Agua cada 2 años. COAG ha participado esta semana en una conferencia del Frente Polisario en el Congreso de los Diputados. El responsable de frutas y hortalizas, Andrés Góngora, ha reclamado la suspensión inmediata del acuerdo agrícola de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos, que fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia Comunitario. En su opinión, no tiene sentido dejar un periodo de gracia de 12 meses, como se plantea, sino que hay que aplicar la sentencia ya. Hoy en el Congreso hemos exigido la aplicación inmediata de la sentencia sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, que ha salido hace apenas un mes y que declara de forma muy nítida que el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos en materia agrícola es claramente ilegal. Por lo tanto, el Gobierno español tiene que exigir a las autoridades de la Unión Europea la anulación inmediata de este acuerdo. No es de recibo mantener un acuerdo cuando el tribunal dicta que es ilegal. Para COAG, el acuerdo viola el derecho internacional, perjudicando tanto al pueblo saharaui como a los agricultores comunitarios y también a los ciudadanos, que no reciben la información veraz sobre el país de origen de los productos que consumen. Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha organizado esta semana un encuentro informativo en torno al sector del olivar, tanto de aceite de oliva como de aceituna de mesa. Los responsables de ambas áreas han abordado la situación y los principales retos a los que se enfrentan las cooperativas. En el caso de la aceituna de mesa, el tema central han sido los aranceles que sufre el sector por parte del gobierno estadounidense y la reciente decisión de la Unión Europea de pedir a la OMC que grave también con aranceles algunos productos de Estados Unidos. Nosotros ni nos alegramos, ni lo celebramos, ni hemos solicitado que a Estados Unidos a los productos americanos se le ponga aranceles. No, nosotros lo que solicitamos es que se nos quiten los aranceles a la aceituna de mesa española, porque no tiene sentido y porque son ilegales. Y así lo ha dicho la OMC. La Unión Europea solicitó a la OMC la imposición de esos aranceles y sí lo celebro por un motivo. Porque es una clara defensa de la legalidad de la PAC. Y eso hay que dejarlo bien claro. En cuanto al aceite de oliva, el debate ha girado en torno al reto sobre el modelo de futuro que se quiere para el cultivo, en relación con la gestión del agua y con el marco de plantación, pero también sobre los precios. Hombre, yo creo que este año con los datos de disponibilidad y dando por hecho que vamos a recuperar los mercados y que vamos a tener un poco las estimaciones, yo espero que podamos mantener unos precios que puedan estar en el entorno de los 5 o 6 euros, que es el nivel que estamos ahora, que pueda llegar al consumidor en torno a esos niveles. Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía inicia así una serie de encuentros sectoriales con los que quiere reforzar la difusión y un mejor conocimiento de su realidad por los medios de comunicación. La Federación de Arroceros de Sevilla avanza que la cosecha no va a ser buena, con un volumen que rondará las 200.000 toneladas, aunque no se sabrán las cifras totales hasta que no terminen las tareas de recolección, que se han retrasado y complicado con la lluvia. Según los arroceros, la siega ha sido muy laboriosa porque la lluvia y el viento han provocado el tumbado del arroz, y esto dificulta el trabajo y ralentiza el ritmo de las máquinas. Además, los arroceros recuerdan que el arroz sigue sufriendo niveles altos de salinidad, debido a que el agua que se suelta al río para regarlo no es suficiente para empujar el tapón salino por debajo de las tomas de riego. Teniendo en cuenta que los 2 años anteriores fueron pésimos, esta campaña se presentaba con mejores perspectivas. Se contó con 2/3 de la dotación de agua y se sembró casi el 70% de la superficie. Con los datos actuales, los arroceros calculan que la cosecha llegará a las previsiones mínimas y servirá para cubrir gastos, pero poco más.
Teresa Rivera ha sido ratificada como vicepresidenta primera de la Comisión Europea. Los principales grupos del Parlamento han llegado a un acuerdo que desbloquea la formación de la próxima Comisión Europea, en la que Rivera será la número 2 de Ursula von der Leyen. El nuevo gobierno entrará en funciones el 1 de diciembre. Bruselas ha acogido una nueva reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. En ella ha participado el ministro español de Agricultura, Luis Planas, quien ha aprovechado su intervención para agradecer las muestras de solidaridad con los afectados por la Dana y para recordar que España necesita apoyo urgente para que las explotaciones agrícolas y ganaderas puedan volver a la normalidad. Luis Planas ha confirmado que ya ha solicitado por carta al comisario de Agricultura que se movilice la reserva agrícola de la PAC y ha avanzado que en las próximas semanas se presentará el informe detallado del impacto de la Dana. Además de los fondos de la reserva de crisis, el Gobierno de España también ha pedido a Bruselas otras medidas como la reprogramación temporal del FEADER y de otros fondos europeos que tienen como objetivo la recuperación del potencial productivo dañado por catástrofes. La reunión del Consejo de Ministros ha estado muy centrada en asuntos de la pesca, de cara a la negociación de totales admisibles de capturas y cuotas de pesca, que tradicionalmente se produce a finales de año. Luis Planas ha explicado que ha tenido un encuentro tripartito con los responsables de pesca de Francia e Italia y que los tres han coincidido en defender que se mantenga el esfuerzo pesquero en el Mediterráneo para 2025, porque las flotas no pueden asumir nuevas reducciones. Estimamos que la aplicación del Reglamento Mediterráneo Occidental ha producido en los 5 años de aplicación una disminución muy seria desde el punto de vista del esfuerzo llevado a cabo el número de días de trabajo de nuestros buques. Solo parcialmente se ha logrado el rendimiento máximo sostenible. Por tanto, tenemos que buscar nuevos medios de alcanzar el objetivo, pero evidentemente lo que no podemos hacer es que nuestros puertos pesqueros, que forman parte, yo diría que de la idiosincrasia territorial y social del Mediterráneo, desaparezcan. Se trata de buscar un equilibrio entre los stocks biológicos y el impacto económico y social de las medidas propuestas. El ministro también ha propuesto que se mantenga la cuota de merluza sur, de abadejo y de cigala del Golfo de Cádiz en las aguas de gestión exclusiva comunitaria del Atlántico. En relación a los mercados, el ministro ha subrayado la importancia del acuerdo con Mercosur, tanto para la Unión Europea como para España. Es un elemento muy importante y más en las circunstancias políticas, geopolíticas que estamos viviendo. Creo que lo es globalmente y también lo puede ser para el sector agroalimentario. Les pongo un ejemplo. En el caso de España, únicamente vendemos a Mercosur 400 millones de euros de productos agroalimentarios e importamos 4.000. Es decir, hay una balanza muy desequilibrada que evidentemente nosotros, como otros Estados miembros, deberíamos ser capaces de equilibrar. Por último, ha recordado que Estados Unidos es un mercado estratégico y que estarán atentos a ver cómo afecta la presidencia de Donald Trump a las relaciones comerciales. Se mantienen las cotizaciones de la sesión de la lonja de Sevilla del 12 de noviembre. Siguen sin operaciones los grupos 1, 2 y 4 de trigo blando y tampoco cotiza el 5 de pienso. El grupo 3 se mantiene. El trigo duro también mantiene sus cotizaciones en todos los grupos, al igual que la cebada. El maíz no cotiza y queda igual el girasol, tanto el convencional como el alto oleico. Esta semana bajan ligeramente los precios del aceite de oliva virgen extra, quedando en 5,05 euros por kilo, mientras el aceite de oliva virgen sube a los 4,93 euros por kilo y el lampante baja a los 4,65 euros por kilo. El mercado se mantiene con poca actividad. Se repiten las cotizaciones para fresco en navelinas, tanto de primera calidad como de segunda. Comienzan a cotizar las naranjas de industria con las primeras operaciones en los almacenes.
En la lonja de vacuno de los Pedroches suben las cotizaciones del ganado para vida en cruzados machos de primera y en los de segunda categoría. El ganado de abasto mantiene sus precios en todas las categorías, quedando en 5,93, 5,78 y 5,83 euros por kilo. En la última semana, los recursos embalsados en Andalucía han subido un 0,59%, situándose en 4.096 hectómetros cúbicos, lo que representa el 34,23% de la capacidad total. Por demarcaciones hidrográficas, la cuenca del Guadalete-Barbate gana un 0,67%, alcanzando un volumen embalsado de 465 hectómetros cúbicos, que suponen el 28,16% de su capacidad. En las cuencas mediterráneas andaluzas, el agua embalsada ha subido un 2,17% respecto a la semana anterior, quedando en 346 hectómetros cúbicos, que representan el 30,01% del total. En la cuenca del Tinto Odiel-Piedras Chanza, los recursos han crecido un 1,35% y el volumen sube a 461 hectómetros cúbicos, que suponen el 41,35% de su capacidad de almacenamiento. Por último, la cuenca del Guadalquivir sube un 0,25%, situándose al 35,17% de su capacidad con 2.824 hectómetros cúbicos. Desde hace unos años, el Bajo Guadalquivir ha incorporado el maíz dulce a su paisaje agrario. Aunque históricamente no ha sido uno de los sectores tradicionales de la zona, es una alternativa que surgió hace ya más de dos décadas como una opción novedosa para cubrir un hueco de mercado. La superficie cultivada ronda actualmente las 1.500 hectáreas y hacen dos siembras al año porque la demanda crece. Lleva bastantes años sembrándose maíz en la zona. Hace muy poco ha venido un cliente y nos ha propuesto de ampliar lo que es la producción de maíz dulce en la zona debido a la demanda que es mayor. Se empieza en marzo y como es un ciclo muy corto, pues 85-90 días ya el maíz se puede recolectar, pues da tiempo a hacer dos campañas en el año. Entonces, pues como que hacemos dos ciclos de cultivo. Y terminamos ahora sobre mediados de noviembre. Este se ha sembrado a primero de la primera semana o segunda semana de agosto y se está recolectando ya. La siembra más importante es la de marzo, la de primavera, que cuenta con la ventaja de adelantarse en calendario de producción a otros países donde también se cultiva el maíz dulce. Pero esta de otoño es interesante porque permite cubrir un hueco de demanda. Se trata de un cultivo que se destina sobre todo al mercado anglosajón porque en España todavía no tiene mucho consumo. El mercado es más internacional que nacional porque aquí el consumo de maíz dulce no está muy arraigado como en otras zonas del mundo. Con una demanda creciente se ha convertido en una alternativa interesante para los agricultores. No tiene costes excesivamente altos, aunque sí requiere agua, pero es una demanda muy puntual, debido a lo corto de su ciclo productivo. Los suelos son adecuados para el maíz y producen cantidad y calidad. No le puede faltar el agua porque si no la mazorca no llena bien y no sirve para consumo en fresco. Pero claro, al ser un ciclo más corto, pues gasta menos agua que otros cultivos que tenemos más arraigados aquí en la zona, como el tomate, el pimiento, gasta un poco menos. El rendimiento es bueno, vamos, el agricultor está contento, está sacando buenos rendimientos y es un cultivo más, es una alternativa más que tiene el agricultor aquí en la zona. Los costes de producción no son tan altos como otros cultivos, no tiene tanto volumen de gasto, vamos. Otra de las ventajas que tiene es su resistencia a las plagas. La que más lo atacan son el taladro o el pulgón, también la chinche, pero con los tratamientos adecuados puede sobrellevarlas. Requiere un par de tratamientos, aproximadamente un par de tratamientos. Se puede dar alguno más, pero dos tratamientos más o menos de plaga más que de enfermedades. El taladro y algo de pulgón se ha visto ahora más en esta campaña, algunas chinches y poco más. Lepidópteros y gusanos, ya sea taladro, gardama, sí que ha afectado, sí. Y la chinche también
en verano sobre todo pega bastante fuerte. Con los tratamientos adecuados, el maíz dulce sobrelleva esos ataques. Por lo demás, no es un cultivo delicado que requiera de cuidados especiales. Es un cultivo fuerte, no suele dañarse tanto como otros cultivos. Tiene esos tratamientos puntuales que hay que hacerlos, si no la mazorca pues está dañada y no vale, pero no tiene tantas enfermedades como otros cultivos, que como no los trate, pues es más fácil de que pierda la producción. Una de las características de este maíz es que se recolecta a mano. Aunque en algunas parcelas se empiezan a ver máquinas, lo tradicional es hacerlo de forma manual para preservar la calidad del fruto. El maíz dulce siempre se ha recolectado a mano. Lo que pasa es que ahora pues cada vez se va intentando de reducir costes y hay empresas ya que recolectan con máquinas. Pero en realidad el maíz dulce para fresco siempre se ha recolectado con cuadrillas a mano, para que no se estropee, se estropean menos, claro. El maíz dulce que se produce en la provincia de Sevilla está bien valorado en los mercados internacionales. Su consumo nacional sigue siendo minoritario, pero poco a poco se va abriendo camino y la demanda interna crece. En España, la superficie de este cultivo se concentra principalmente en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla-León y Andalucía, que aglutina la mayoría de la producción para fresco. Esas manos trabajan con cuidado para que el fruto llegue a los hogares con toda su frescura y calidad. Cuaderno Agrario os informa también en las redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. No os perdáis nuestros vídeos en YouTube y TikTok. Dejadnos vuestros comentarios e impresiones. ¡Os escuchamos! Proteja sus cultivos de pimiento, tomate y pepino con los mejores aliados. Cordial, la piretrina natural del futuro, rápida acción y baja toxicidad. Prestop, el fungicida para la botritis y hongos de suelo, la nueva herramienta biológica para horticultura segura con el medio ambiente. Masó, soluciones de confianza. El cambio climático nos está complicando mucho la vida a los agricultores y ganaderos. Contrata tu seguro agrario con UPA y asegura tu explotación. Asegura tu futuro. Tu producción agraria no puede quedar en el aire. Con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía, tu producción estará asegurada ante las adversidades climáticas. Infórmate.